Christmas. We wish you a Merry Christmas. ¡Blackbang 2023! And a Happy New Year. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Le encontramos una utilidad a esto. A la almendra se le ocurrió hacer este tipo de luces, que son como de papel, pero con la goma eva que tenemos. Así que tenemos toda esta goma eva, elijamos colores lindos, un negro o algo para hacer la base de la luz. Encontramos esto, así que con esto vamos a sacar pedacitos así, tú, ya, perfecto. Y miren, llegó el Marce que pasó a comprar más galletas de alfajor, más chocolate y más manjar, porque con todos los alfajores que le estoy haciendo a mi hermano, nosotros vemos y como que, ¡ay, no lo podemos comer ni uno! Así que voy a hacer para nosotros también y para regalar y para todo. Así que le encargué un pack, le salió 10 lucas, 10 lucas para 45 alfajores. Ahí tienen un cálculo. Le salió 10 lucas entre el manjar, el chocolate y el este. Y miren, me dice, te traje algo. Parece que me trajo un vaso, ¿no? Es un vaso, esto, a ver. Mi amor, es que él le estresa mucho mi vaso. Es que siempre tiene, es que él es el que me llena el vaso. Lo amo. ¡Ay, qué lindo! Mira, sin bombilla. ¡Qué lindo! Menos mal que tengo hartas bombillas, imagínate. Así que está hermoso, lo amo. ¡Qué lindo, amor! Lo amo. Estábamos pensando con la Alma hacer a esto, ponerle lucecitas como de goma eva. Tú, para colgarlo así. ¿Te tinca? ¿Para la pieza de ella y para la pieza tuya, querí? ¿Uno de estos? Ya. ¿Querí venir a hacerlo con nosotros? Tengo un solo problema, que tengo un marido que tiene que dormir ahora y tengo la cama ocupada. ¿Dormís en la cama del Alme? No, de Lana. ¿De Lana? Ya. Pero ponemos un ventilador, ¿cómo? Sí. ¡Oh! Yo nunca tengo mi pieza. ¿Es así? Literal, nunca tengo tu pieza. ¿Está roto? Yo... Estaba roto, miren. Estaba así unido. Ya, pero no importa. Esto alcanza para tu cama, ¿no? ¿Te gustó el vaso, no? Así. Fuchum. Así. ¡Ah, qué hermoso! ¿Viste que yo iba a usar esto? Les dije. Esto es para los cuadraditos. Ya, ¿tenéis tijera? La Ana está toda insola. Porque al meterte a la piscina se te va saliendo, pues. Entonces igual te llega el calor. Sí, pero te metías y te quedabas un rato adentro. Yo pensé hacer esto. No, tienes, ¿sabéis que tienes irritado? Capaz por el traje de baño. Puede ser, pero tienes así irritado, todo irritado. Échate, es pasta Lázar, eso échate. Es cartón, el cartón es esto, mira, esto, esa parte de las luces. ¿Viste que siempre tienes una base? ¿Te gustó la decoración que hicimos, amor? Sí, mucho, está bien bonita. Me gustó, me sorprendió. A ver, ¿cómo te entusiasma la decoración? ¡Ah! ¡Oh, wow! Bien. Entusiasmo a ti, me encanta. Sí, amor, me entusiasmó muchísimo. Me encantó. Y lo quiero lleno ahora. Ya, amor, anda a dormir. Ya. Chao, Puchis. Te amo. Relevo de paternidad. ¿Qué relevo? Si he estado todo el rato a cargo yo, porque tú saliste toda la noche. Te fuiste toda la noche a trabajar, me dejaste estirar. Y ahora te vayas a dormir toda la tarde. Literal. Literal, es la 1 de la tarde. Amor. Mamá, ¿qué está la bombilla? Sí, los tengo listos. Tengo que envolverlos nomás. Ahí está la bombilla. Ay, aquí está la bombilla. Sí, venía la bombilla. Ay, amo, ya me voy a rellenar mi vaso, me encantó. Gracias, amor. Te amo. Ya, entonces, ¿yo corto los negros? Sí. ¿Y ya. Yo? De aquí mismo voy a aprovechar. De aquí mismo lo voy a desarmar. Estar así vamos a hacer, nos va a servir para todo el... Vamos a hacer los cositos para... Sí. ¿Vas a venir a con nosotras a jugar a esto? ¿O te lo hacemos nosotras para ti? ¿Ya te lo hacemos nosotras para ti? O déjeme, lo hago yo después. ¿Solas para ti? Ya, lo tenemos que hacer una... Nos encargaron, tenemos un pedido. Miren, ahí tenemos los cuadraditos, ¿viste? Ahí están los cuadraditos. ¿Cachai? Ya, entonces estos cuadraditos... ¿Lo marco? Ahora tenemos que hacer un molde, hagamos un molde y lo hacemos todo iguales, ¿cachai? Yo pensaba chiquitita. No, pues sí. No, ¿tú quieres ir chiquitita? Sí. ¿Cómo chiquitita? ¡Qué fome! ¿Así? Sí. Oh. Ya, en este entonces. No, este ya está escrito. Por acá. ¿Así? Sí. Ya ahí. Ahí hicimos eso. Eso lo vamos a hacer en muchas, ¿ya? Hay que recortarlo. Sí, espera. Deja que quede perfecto. Ahí está, ya. Ya, amor, tú lo marcáis y después lo vamos recortando. Tenéis que marcarlo así con este molde. Yo creo
quiero pura lucecita rosa. Ya, así amar. ¿Puras flores rosadas? O sea, ¿puras luces rosadas? Sí. Ya, por el revés. Ya. Entonces, márcalo tú. Y yo le hago a la Naipo. Sí. Ya, a la Naipo, ¿qué color le combina con su pieza? Este. ¿O no? ¿Qué color es su pieza? Es morada. Sí. Su pieza es morada. ¿Esa rosa? Sí. ¿O lucecitas verdes? No, yo creo que este. Este le combina a Lana. Ya. Este entonces. Ahora, a ella se la voy a hacer un poquito más grande. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿van entendiendo que es esto con esto así? Y ahí es una así luz, ¿entienden? ¡Ay, qué bonito! Me encanta. Perfecto. Sí. Súper bien. Ya, los vamos a remarcar entonces. Ya llegó la Navidad. ¡Navidad! La familia alegre está. ¡Alegre está! Esperando la noche buena y preparándose a bailar. ¡Bailar! Vamos todos a disfrutar. ¡Disfrutar! Ahí los tenemos todos cortaditos, todos marcaditos, y ahora los vamos a coratar. No nos demoramos tanto en marcar, hay que decirlo, porque la goma eva es bastante noble, hay que decirlo también. Todo hay que decirlo. Y ahora vamos a cortar. Ya llegó la Navidad. ¡Navidad! La familia alegre está. ¡Alegre está! Esperando la noche buena y preparándose a bailar. ¡Bailar! Vamos todos a disfrutar. ¡Disfrutar! Una familia bacán. ¡Bacán! Vamos. Ya, pochis, aquí ya le cortamos cuadraditos a la almendra, así más chiquitito, porque sus bombillas son más chiquititas. Y esta, como es más grande. ¡Ay, tu copyright! Uy, qué hermoso, me encanta. Ya, ahora voy a pegar esto con esto y después finalmente lo vamos a pegar todo en los collares. Ya llegó la Navidad. ¡Navidad! La familia alegre está. ¡Alegre está! Esperando la noche buena y preparándose a bailar. ¡Bailar! Vamos todos a disfrutar. ¡Disfrutar! Qué lindo los trajes. La ropa que le ponen a la Mariah. ¡Miren qué hermoso! ¡Va a quedar hermoso! ¡Chao! ¿Y los tuyos? Que realmente los quiso más chiquititos. Son una hermosura esto. Esto es una hermosura, háganlo. La goma eva, ¿ya vieron cuánto costaba, po? Los míos son restitos del año pasado, que compré una que estaba en descuento. Entonces, si ven goma eva en descuento, en cualquier época del año, compren si lo guardan para Navidad. Yo todo lo voy guardando para Navidad. Porque ya sé que se viene la época en que uno hace hartas manualidades. Ya, ahora le voy a poner así en la puntita. Ahora hay que enchufarla. Sí. ¿Ven que yo les digo cuando guardo todas mis porqueritas, pero todas lo más ordenadas posible, ¿cachai? Como todo lo de manualidades como de papel, aquí. Entonces aquí después vamos buscando y necesitamos un pedacito de cartón. Aquí está, ¿cachai? Todo sirve. Y esta bolsa también es reutilizada, ¿ven? Todas estas bolsas grandes cuando vienen, no sé, cosas que uno compra, una ropa, vienen dentro de estas bolsas. Las reutilizo y sirven porque más encima tienen cierre. O sea, tienen plástico ahí y tú las puedes... Ahora este plástico ya se venció, tanto usarlo. Entonces ya está para cerrarla. Así que bacán. Reutilicen. ¡Ahí estamos! ¿Qué? ¿Cayó? ¡Se cayó una! ¡No! ¡Qué linda es la pieza de la Alme! Si no la conocían, esta pieza también la hicimos nosotros. Todo lo hicimos a mano con muy pocos recursos. Y todavía nunca terminamos de poner esa. ¡Oh! ¡Que hacemos chanta! Ya. ¡Ya, pochis! Ahí queda. Miren, un detallito tan bonito. Me encanta para una oficina. Está muy elegante como ponerlo, por ejemplo, adelante de tu mesita de la oficina, así que cuelgue. ¡Ay, hermoso! Y se puede hacer en cualquier hilo, no necesariamente en ese que compré yo. Pero ya saben, si lo quieren comprar en el Hiperasia, $4.50 me costó. Y en la estación encuentran hilos de todos los tipos. O sea, de todo tipo de cositas para pegarle cositas. Se ve hermoso. Miren, Alve ya ha hecho sus decoraciones también, ¿cachai? A ella le gusta decorar. Se ve hermoso, me encanta. Ya, vamos con el de Lana. Siempre. Ya, pochi, vamos a pegar la otra por mientras vemos un play quiz, que siempre jugamos a eso. Y entretenido porque uno aprende cosas. Hoy omitan la cara. Omitan la cara de todos los vlogmas porque hay días que no voy a estar enchulada para hacer una manualidad porque me enchulo para después, po. Agudas. Denme un tiempo. Agudas. De mañana, muy temprano. Ya. Agudas. Listo. Ahora dale nomás. ¿Cómo se les llaman las palabras que siempre llevan tilde? Agudas, graves, drújulas. Agudas. ¿En serio? Agudas.
No sé. ¿Qué voy a saber eso? Tiene una tilde, así que supongo que es drújula. Drújula. ¡Ah! Aquí se le atribuye la invención de la bombilla. ¿La invención? Párenla. ¡Edison! ¡Tomas! No, pues tiene que ser dentro del tiempo, porque son tramposas. Edison. Para allá, para que quede. ¿Cómo es Edison? Era obvio, Edison. Yo lo sabía. Porque no era Einstein, po. Que todo el color. ¡1492! Yo me acuerdo porque el 92 en mi se celebraron 500 años. ¿Qué continente se encuentra? Cuando. En el 1992. ¿Qué? ¿Australia? Asia. ¿Oceanía? Asia. Yo tengo coche de Australia. Casa Blanca. ¿En serio? Washington. Tengo. Washington. Miami. Nueva York. Miami. Estados Unidos. Salía el presidente hablando así. Mamífero. Mamífero. Pez. Peje lagarto. Un mamífero. Ahora veamos cuántos personajes históricos reconoces. Creo que el lentito ese que entró. ¿Qué? ¿Cuál será el nombre? Para tener las manos libres, pues, hija. Para no molestarte con las dos manos. No, Isaac Newton. Pero es que ahí no queda buena la toma, ¿vo? ¿Vieron? ¿Cómo se llama él? ¡Albert Einstein! Es súper cómodo. ¡Albert Einstein! Pasa para acá. ¿Qué? ¿Albert Einstein? Ah, sí, po. Que se parece a Marilyn Monroe. Cat Maxby. Ya llegó la Navidad. Navidad. La familia alegre está. Alegre está. Esperando la noche buena y preparándose a bailar. Bailar. Vamos todos a disfrutar. Disfrutar. Una familia bacán. Bacán. Vamos todos bailando juntos para siempre ser felices. Felices. Navidad, Navidad todos. Hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Estoy luchando contra el que no está fría, pero sí está fría. Se nos están cayendo las partes por. Ya una. Ya, pero esas están firmes. Weón, esto es una muy buena idea. ¿Lo van a hacer? Cuéntenme si lo van a hacer. Se puede hacer con. Para ustedes acá. Se puede hacer con. Sí, tenemos que decorar toda la pieza. ¡Ah! ¡Mami! Está fría. Hacer lo bueno que compré 12 siliconas. ¿Qué? Quiero hacer una ASMR. ¿Qué le iba a decir? Dígame que lo van a hacer. Ah, eso le iba a decir. Esto lo pueden hacer con cartulina, con papel lustre, con cualquier papel blanco, papel de colegio que les haya sobrado del año, lo pintan. Nosotros así lo hemos hecho. Nosotros lo hemos hecho con cuaderno y pintado. Pero la cosa es decorar. No te cuesta nada pegar en un hilo. Lo podéis pegar, si no tenéis silicona, con stick fix. ¿Cachai? Lo podéis pegar con lo que tengáis. Tú dale nomás. Luce. Con Scotch. ¡Oh, tiene luces! ¡Oh! El mar se rompió el sistema. El mar se rompió el sistema. Por eso costaba 3.000. ¡Ay! ¿Cómo está la? ¿Y dónde está el coso? Ahí. ¡Oh! ¡Mamá! ¡Arriba! ¡Qué loca! ¡Claro que me sirve para los vivos, po! ¡Bebida jugosa! ¡Me encanta! ¿Dónde está la bombita? A ver, si tiene gracia. Gracias, hija, por darte cuenta. ¡Ey! Mami, lo pusiste acá. ¡Oh, me lo van a robar! ¡Ey! No, ¡ey! Si no lo prendí, no te ya, pero que no se te caiga. Ahí se le alumbró toda su carita. Ah, claro, la luz está por dentro. No, mirí la luz directamente, hijo, que te hace mal. ¡Uy, está buena, miren! A ver, acá llegó. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué están haciendo? Para la fiesta, para tu fiesta. Yo voy a andar así con esto. A ver, niños. ¿Nadie está fumando? Acá no se puede ver. Pochis, me iba a hacer este maquillaje yo sola y dije, no, mejor se los voy a mostrar a las pochis. De cómo se hace, porque les puede servir para Navidad, para Año Nuevo, para festividades, matrimonio, etc. Así que banquen y véanlo. Miren, estoy con el ojo así, me puedo poner corrector. Yo siempre me pongo, cuando me pongo mi, no sé, base o algo, paso también por el ojo. Chao. Y después le pongo un poquito de sombra del color más parecido a mi piel. ¿Ya? Un poquitito nomás. Como para sellar, para que no te queden manchones. Entonces le vamos a hacer eso, así, a la rapidita. Con cualquier brochita que tengan. Sí, es para sellar, para que no te queden manchones. Entonces, bueno. ¿Está bien que hice eso? Sí, está súper. Ya, y con cualquier brocha que tengan. En este caso yo voy a usar esta que es así como redonda. También puede ser cualquiera de estas que vienen en estos sets así barato. Cualquiera puede ser. Mejor voy a usar esta. Tomo. Esto voy a usar un blanco y un café. ¿Ya? Porque las sombras casi siempre tienen un color blanco, ojalá brillosito, y un café
matecito, ¿ya? Entonces voy a hacer así, y al medio, en todo el párpado móvil, puede ser con el pincel o puede ser con el dedo. Si es que son tonos brillosos, queda mejor, miren, fíjense, con el dedo. Entonces lo pongo así en todo el centro. Esos son los dos ojos. Y ahora voy a tomar el cafecito y lo voy a ubicar no pegado al blanco. Lo tomo y en el espejo lo pego así para que no me caiga producto en el rostro, porque ya me lo hice. Si no, pueden partir con esto, porque yo tengo una mancha que me toca el... Por eso no parto por ahí. Entonces la parte en el borde del ojo, pongo un poquito de oscuro. Y en el borde de acá, otro poquito oscuro. Esta técnica se llama Allo Eye. Y es preciosa porque hace como que el ojo se te vea súper grande. Como más ocupa más lugar. Cuando pestañea hace como clink, clink, me encanta. Ahí y acá, en los dos extremos del ojo. Ahí, vamos a poner un poquito más. Ahí. Y ahora voy a tomar blanco. Y ya mi brocha tiene un poco de café. Entonces voy a tomar blanco. Y ahora voy a hacer así, tic, 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 tic. Miren. Lo tiro para acá, lo tiro para acá, lo tiro para acá, pero mezcladito, 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 para que se vaya difuminando. ¿Pueden dejárselo así abierto o pueden hacerse esto? Que a mí me gusta. Con el cafecito, un poquitito, bien arribita, para que el párpado se vea más grande. ¿Ven? Ahí, y ahora en el borde de arriba pongo el blanco. Y difumino hacia arriba también. ¡Ay, me compraste un helado! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Oh, bendición! ¿Helado de qué? De Chavo al Ocho. ¿Hiciste eso? Frambuesa, limón, qué rico. ¿Qué? No, pues yo te dije que yo iba a hacer la cocina. Oye, ¿para que no te estreses? ¿Estás haciendo maquillaje a las Pochis? ¿Por qué? ¿Qué necesitas? Ya, Pochis, eso es lo que les quería mostrar. Y porque siempre hace bien un poquito de motivación, vamos a hacer una cámara rápida ordenando todo esto para que tú tengas ganas de ordenar en tu casa. El vaso que me regaló el Marce se quebró y se rompió, así que nos quedó solamente esta parte, porque estos vasos se caen y se rompen al tiro. Es por eso que yo no me compro de estos vasos, ¿entienden? Pero... sirve esto, así que igual yo creo que lo voy a usar así. Se ve rico para tomar agua, se ve rico. No queda tan inestable. Sí, igual lo voy a usar así, con la tapa bonita y esto. Pero todo lo otro, toda la parafernalia, la dejamos afuera para sirve para mezclar pincel y cosas así. Ya, ahora sí, vamos. Con sonido real, ya. Me voy a poner mi delantal de Navidad. Que este es un blog más, no es lo mismo un blog más que un video de motivación normal. Ya, desde ahora, me encanta jugar con el delantal. Ya, desde ahora, ya. Thank you.
Ya, Pochi, no se vio el final, pero ahí está. Me encanta que sea todo rojo. Mira, eso lo vamos a sacar de circulación para que no se vea porque es Navidad. ¿Entiendes? Es Vlogmas. Vlogmas todo rojo, blanco, negro. Dorado, plateado. Ya, listo. Tengo listo acá todo. Entonces ahora voy a hacer un vivo. Y para el vivo tengo que preparar todo porque quiero preparar todo, tenerlo todo listo. Se supone que ya el pollo está cocido. Debe estar bien cocido. Quiero hacer un huevo relleno, tomate relleno. Quizás le saqué una foto y te la puse acá al lado. O quizás... No, ay. O quizás no. Sí, ahí está bien. Ya, así que necesitamos. Ya que tenemos todo limpio y ordenado. Bueno, los alfajores también los voy a hacer en vivo. Así que los voy a dejar acá a mano. ¿Puedo comer? Necesitamos tomate. Ah, cocer los huevos. Hija, ¿le puedes traer huevos? Ya. ¿Me vas a hacer a mí? Yo voy a hacer un puro tomate. Voy a hacer un tomate, una palta y un huevo. ¿Qué? ¿Me hablaste? Tráeme la bandeja de huevos que está adelante. Por fin. Ya, voy a poner a cocer los huevos, que eso me falta. Voy a cocer 5 huevos porque resirve tener huevos cocidos. Así que voy a aprovechar. ¿Qué más? Quiero hacer huevo relleno con pollo, con mayo y choclo. Entonces el choclo, gracias amor. Y ahora voy a revisar si es que está el pollo cocido porque lo puse a cocer hace rato y la sopita está espectacular. Estaba congelado y se demoró caleta. Caleta de cocción. Sí, está listo. Ya, perfecto. Lo voy a poner en un pocillo lindo. Ahí voy a hacer el relleno. Entonces, necesito para eso mayonesa, pollo. Ya. Y tengo que hacer un arroz también. Me falta la olla. Entonces, el pollito, así deshilachado, lo voy a poner aquí. Aquí, pocillos rojos y blancos. De Navidad. Aquí voy a poner el pollo. Dijo que no necesitaba, que tenía y que ya. Ya, bacán. Gracias, mamita. Ya, aquí tengo el pollo cocido que voy a usar. Ahí está. Esto me falta ir a buscar la mayonesa, que eso al final. Me falta poner a cocer la cuestión esta. Ya, y con eso voy a hacer una sopita. En vivo preparo esto con un arroz. Eso quiero hacer un arrocito porque el mar se va a llevar para comer en el trabajo y quiero que se llene. ¿Cachai? Entonces le voy a poner un carbohidrato. Ahora, ¿dónde hago el arrocito? No tengo olla para el arrocito, lo voy a tener que hacer en la olla, en la sopa nomás. ¿Cierto? Y lo hago allá atrás. Consomé de alta cocción, bien espeso, rico. Esto lo voy a guardar en el refri y aquí mismo con ese saborcito lo voy a poner, voy a hacer el arroz. No debería de aprovechar el caldo de pollo para eso, pero no, prefiero hacer una sopa. Lo voy a guardar en el refri. Me escapé de mi mujer. Ya voy a hacer un arroz rápido. Una taza, bien gorda. Ahí, le voy a poner sal. Un caldo más. Ya, Pochi, ahí está sonando. Aprovechando que... Ay, no calenté agua. No importa, lo haces con agua fría nomás. ¿Y lo tienes? No, se la ocupé. Mami, ¿tú puedes ver que hay algún...? Dos de agua y listo. Voy a raspar bien porque el fondo está medio pegado. Ya, Pochis, ahí estamos. Los alfajores los voy a guardar todos en una bolsita. Y estamos listos. Ya. Los voy a poner ahí en esta bandeja. Así en orden.
¿Ok? Y a 30 minutos. Me estoy aprendiendo el baile de onda, 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 onda. Pim por fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tengo 18 listos, listos para entregar. Ya. Estos van a ser para mi cuñada. Que ahora les voy a mostrar cómo voy a envolver el regalo de mi cuñada, que es una buena idea también. De regalo. De regalo. Ya, y esto hay que llevárselos al refri si quieres que sacan unos dos para ti. Porque son súper hostigosos. No sé. Más de dos no te vaya a comer. Y voy a cortar 1, 2, 3, 4, 5. 5 de estos. Y estos los voy a guardar acá. Y 5 papelitos. ¿Listo? Ya, y a la noche envolvemos todo lo otro. Ahora se los tiene que llevar el Marce. Por eso estoy rápidamente haciendo esto. Ya llegó la Navidad. ¡Navidad! La familia alegre está. ¡Alegre está! Esperando la noche buena y preparándose a bailar. ¡Bailar! Vamos todos a disfrutar. ¡Disfrutar! Una familia bacán. ¡Bacán! Vamos todos bailando juntos para siempre ser felices. ¡Listos! Ahí están los alfajorcitos para mi cuñada. Ahí. No sé si quepan 5 en la lata, pero ahí veo. Estoy esperando que el Marcelo me traiga la lata. Estoy buscando. Arriba el refri. Entonces tenemos esto. Tómatelo. Lo bueno es que eso no es de... No tira pelusa. No. Vamos a poner ahí los alfajores. Mira que queda espectacular con los alfajores adentro. Me encanta. Ojo, ya. Y ahora con esto arriba. Ahí. 5 cupieron, perfectos. Ahí, y ahora hay que ponerle un... No, sí, también de tela. Aquí, ¿no? Un... ¿A un rosal? Sí, una rosa. Entonces, hoy tira escarcha, ¿no? Voy a tener que limpiar todo. Partimos arriba. Esperen. Vamos a cortar un trozo. Miren qué linda idea para un regalo de Navidad. Partimos arriba. Abajo, la hacemos así, sonable, tomo la cinta y la pego arriba con un scotch chiquito porque este está muy grande. Ahí. La pego arriba para que no tengamos que pelear con la cinta. Luego por debajo, le hago un nudito abajo. Ahí. Ahí, que quede bien. Como es redonda cuesta un poco, pero al ser más, para ser cuadrada es mucho más fácil. Ya ahí. Ahora déjala abajo. Ahí. Listo. Otro nudito. Espera. Otro nudito. Ahí pon un scotch. Ahí hay que ponerlo así bonito. Está suelto. Ya, ahí. Y ahora le hacemos la cintita. Ahí. En la parte de acá. Está, me falta una cinta. Podéis pegarlo, podéis dejar suelto. Yo lo voy a dejar suelto. Miren qué lindo se ve, que es fino y elegante, me encanta. Miren que queda bonito, me encanta. Ya, toma Isa, llévalo nomás. Con mucho cuidado porque te queda glitter en las manos y todo. Voy en vivo, ahora sí. Me voy en vivo y venimos al tiro. Puchum. Ya pues, ya terminé el vivo. Dejé un poco sucia la loza, pero un poco de loza ahí nomás, después lo veo. O mañana, chao. Voy a apagar la luz acá. El Mar se me dejó al Mati durmiendo y se fue. No se pudo despedir, ni tampoco los vio a ustedes, ¿o sí? No sé. La cosa es que me hizo una comida deliciosa. Huevo relleno, tomate relleno con arroz. Medio seco, yo le pondría... No, es que el tomate le da la acidez. Pero yo le pondría una lechuguita, un apio, algo ácido. Eso. Y acá está, hay sonido de lluvia, escuchen. Porque así el Mati duerme raja. Entonces el Marce me dejó todo listo para que yo llegara y me instalara a comer, miren. Qué rico, me puse más relleno ahí encima. Porque sobró, entonces lo dividí entre el Marce y yo, la Ana. La Alme se come unas cucharadas, todo. Y aquí estoy como navideña. Así que acompáñenme a comer para no comer sola. Pero en timelapse, no sé si en timelapse o con cortes. Me encanta comer en la cama. Me hace feliz, te juro.
Ya, me saco el coso. ¿Mi teléfono no se estaba cargando? Ya, el control de acá. Me voy a instalar a ver qué puede ser. ¿Qué puede ser? Voy a ver qué hay. Veamos. Ojalá que no se me despierte el Mati ahora que saque la lluvia. Tengo que hacer bulla. A ver qué hay de interesante. Escándalo y polémica. Esto voy a ver. El Laucha, el resumen. Es un youtuber argentino que está siguiendo GH. Entonces cuenta chismes y cosas entretenidas. Ya, voy a ver eso y a comer. Oh, pochis, no me pude comer todo, me metí lo último. Lo último, que no hay que hacer eso cuando uno queda listo, pero no tenía el Marce para darle la sobrita, que siempre se come mi sobrita. Pero me quedó todo este arroz, miren. Me eché una cucharada de arroz, así grande, por supuesto. Siempre me echaba dos. Ahora me eché una porque dije, ay, con el relleno. Pero te juro que no daba más, muy llenador. O se me achicó el estómago. ¿Alguien sabe si con el ayuno intermitente se achica el estómago? Parece que se me achicó la nariz también. Queda llena más rápido. Así que va acá. Eso, ya. Me voy ahora. Voy a despedir el vlog del día de hoy. Porque tengo que hacer vlog para las miembras. Así que lo que siga del día y todo lo que pase ahora yo solita en la casa y todo lo demás, lo voy a subir a las miembras. Muchas gracias por haber estado aquí. Recuerden que la sonrisa es contagiosa. Espero que les estén gustando los vlogs más. Se vienen hasta el 25 todos los días un videito nuevo de vlog. Así que espérenlo todos los días. Y todos los días estamos haciendo un live más. Que es un live que tenga que ver con Navidad. ¿Ya? Eso. Te amo mucho. Gracias por estar aquí. Un besito. Bye. 1, 2, 3. Sí. Ay, me dolió el ojo. Dum, 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 dum. Ay, no puedo. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Papau. No tengo nadie que me haga el papau. Ya. Ahora voy a abrazar al Mati y yo creo que me voy a dormir una siestecita. ¿O no? Porque he dormido muy poco. Yo creo que sí. Y después me pongo a editar porque si no... Me pongo a editar, después me pongo a renderizar, espero que termine de renderizar y después que termine de subir, después le dejo echar la miniatura. Si empiezo a editar, dejo todo listo al tiro. Así que mejor no empiezo. Te amo. Bye.